Y justamente hablando de artes escénicas, recibo con muchísimo placer al director de una de las compañías más prestigiosas del oriente cubano. Estoy hablando de la compañía Grandanza. Bienvenida, bienvenido acá a Frecuencia 12, el maestro Félix Carballo. Qué placer tenerlo para acá. El placer. Y sabemos que la obra de Grandanza, bueno, pues no solamente se queda acá en Granma, sino que recorre no solamente el oriente, parte del país, sino que ha viajado. Entonces quisiera que me hablara del periplo que han estado realizando recientemente por Santiago de Cuba. Bueno, fuimos, aparte de todo, quiero primero felicitar a todos los integrantes de la compañía Grandanza por su trabajo en la Fiesta del Fuego en Santiago de Cuba y luego el tiempo que tuvieron realizando actividades colaterales en diferentes espacios, en la misma provincia y en municipios de la misma. Santiago, la Fiesta del Fuego, en realidad después de 2 años de estar todo detenido por la situación de la pandemia, se creó una expectativa bastante fuertísima a todo el mundo en función de qué podía pasar en esta nueva edición sin perder la secuencia de la Fiesta del Fuego. Grandanza hizo una buena representación de un hombre de la provincia de Granma. Grandanza puso al Consejo de las Artes Escénicas en los distintos espacios que trabajó con una dignidad y una seriedad bastante grande. ¿Por qué? Porque fue una acogida tanto en la Casa del Caribe como en el CAC, como en el escenario principal de la que fue el Parque Césped. Fue perseguido ya por un público, iba en búsqueda del trabajo que iba realizando Grandanza. Muchos estudiantes de la escuela se acercaron también a la compañía de nivel medio. ¿Por qué? Porque el trabajo fue dando lo que en realidad nosotros queríamos, que Santiago viera y que Santiago sintiera lo que estaba haciendo el Consejo de las Artes Escénicas de Granma. Yo digo que es como ir a bailar a la Casa del Trompo, maestro, porque oiga, usted va a Santiago de Cuba, hay unos conjuntos danzarios que aquello es maravilloso. Tuve la dicha de estar recientemente en la Feria Internacional Expo Caribe y las galas que presentaron allí, de verdad que hay que quitarse el sombrero ante Santiago, pero qué bueno que Grandanza haya llegado a ese gran escenario y recibido la acogida que merece. Quisiera entonces que me hablara de algunos reconocimientos que ha recibido últimamente la compañía a nivel internacional, toda vez que han tenido periplos por México y otros países. Sí, bueno, en realidad después de estamos en el trabajo de una obra, Tiempo, el Tres Marineros de Noche Libre. Pero Tres Marineros de Noche Libre hemos estado dando pinceladas, dando movimiento de cada parte de la obra en diferentes espacios de festivales virtuales como festivales presencial, tanto en México como en Colombia. Y con la visión de que hubo un resultado muy positivo, dando un reconocimiento al trabajo de esos bailarines, a ese desplazamiento en el espacio, en esa caída y recuperación de su cuerpo, en esa energía y dinámica, lo cual ellos en esta obra, que es una obra que viene enmarcada siempre desde la visión, desde los años 40 y pico a los años 50 y pico. Una etapa que no está muy trabajada, pero de la visión danzaria, de la visión musical, una obra que le ha dado la posibilidad de recibir esos reconocimientos desde diferentes naciones, lo cual nos sentimos muy contentos, porque a partir de este trabajo de estos jóvenes han sabido darse a respetar, en no respetar desde la visión, sino desde el punto de vista artístico, esa admiración de que los foráneos que comparten con ellos tanto en eventos acá, cuando nos encontramos allá, se quedan muy contentos con ese discurso corporal, con ese discurso coreográfico que ellos han sabido encontrar. Bueno, pues entonces yo voy a permitirme dar lectura, me pongo los espejuelos para poder dar lectura brevemente a uno de estos reconocimientos del Centro Superior de las Bellas Artes, y esto es de Nicolás Romero, Estado de México, en el julio del 2022, 17 de julio, bien reciente. Dice: por medio del presente reciba un cordial saludo, al mismo tiempo que le distraigo sus múltiples ocupaciones para reconocer el trabajo de la compañía Grandanza. Dice, bajo la dirección del maestro Félix Carballo, que afortunadamente está con nosotros acá en la revista. El Centro Superior de las Bellas Artes de Toltecali, oiga, estos nombres aztecas son un poco complejos de mencionar, reconoce en el trabajo la obra Tres Marineros de Noche Libre. Dice por acá: una obra que manifiesta los sentimientos de la naturaleza humana bajo circunstancias de la noche. Destacan la libertad, la juventud, los anhelos y la esperanza, bajo una estética que se vuelve poesía en movimiento. Grandanza nos transporta a esa ficción de atmósfera nocturna. Bueno, pues justamente el tiempo no nos da para leer todos los reconocimientos, pero son varios
los que tenemos acá en nuestra emisión, y gracias a Carballo por traerlo. Háblame entonces de la obra, de qué va. Ya tenemos una panorámica global con este reconocimiento que hace México, pero quisiera entonces que nos hablara el maestro de qué va esta obra exactamente. Bueno, la obra va de estos marineros que mantienen su vida en el alta mar, llegan al puerto habanero y empiezan a conocer y a deslizarse por las arterias de la ciudad. Sabe, debe conocer que había mucha influencia norteamericana en aquella época en Cuba, donde sin perder la esencia, todo el rejuego de música es música cubana, pero también tenemos mezclado Manteca de Chano Pozo, tenemos Bole Nieve, tenemos a Bebo Valdés. Es una influencia, sí, los grandes de la época que dieron. Y entonces, cómo el discurso coreográfico se va basando, lleva una narración, una historia, cómo esos tres marineros empiezan a dialogar, a conversar con esas jóvenes en los clubes nocturnos. Tenemos al Beni con A Medianoche. Quiere decir que es un arreglo, es buscar, es que sigamos disfrutando lo que no vimos desde la visión personal, pero sí la visión artística, cómo ellos dejan un discurso bien claro, una narración bien precisa de lo que es capaz el cuerpo del ser humano de dictarle a los expectantes que observan la misma obra. Una obra muy cargada, bastante, muy fuerte, sí. Muy fuerte, es una obra de trabajo, una obra de... Una obra en espectáculo, sí, en escena. Y entonces, con un grupo musical dentro. ¿Cuál sería, en este caso, maestro? Si tienen alguno ya... No, son profesores que tenemos de la misma escuela de arte, a Bionaiki, a Joao, a Alejandro, que son profesores de la escuela que hicieron aquel pormenor, han hecho su aporte, agradecerles, felicitarlos, porque la música de Chano Pozo es tocada por ellos, en vivo. Es algo que es verlo para disfrutar. Es mágico, es viajar a verlo para disfrutarlo, porque creo que si los foráneos, sin haber vivido esos momentos, sin haber conocido lo que es la esencia de la cultura cubana, lo han disfrutado tan amplio. Digo que mi pueblo, mi ciudad, lo va a disfrutar con más. Exacto, lo va a disfrutar más porque es algo vivido por ellos, es algo disfrutado por ellos. Es nuestra raíz, es lo que tenemos en la sangre, y qué bueno que la danza pues traiga ese viaje, esa extrapolación del pasado hasta el presente, y así rescatamos la identidad cultural de esa época que marcó para la posteridad en la cultura cubana. Exacto, si cuando hablamos de la música cubana tenemos que dar siempre a un Matamoro, a un Sindo, a un Beni, y entonces quiere decir que vamos a buscarle de su nacimiento, de dónde surgió, cómo fue, es contártelo, no, es verla, no, es disfrutarle una hora donde te vas a mantener siempre activo y enfocarte esos tres marineros circulando las calles de La Habana, buscando a aquellas muchachas de bares nocturnos. Eso es algo muy bonito. Ahora, ¿cómo ha sido ese proceso de montaje, maestro? Porque además estamos a la expectativa de cuándo podremos disfrutarlo acá en escenarios Gran Mesa. Bueno, esperamos que a finales de agosto o principios de septiembre ya la ciudad Monumento Nacional, en el majestuoso Teatro Bayamo, puedan disfrutar de la puesta. Ya le digo, tengo a la profesora Tamara, como a todos los bailarines, que aquí le mando muchos saludos y muchas felicitaciones, porque no descansan. Ellos hoy la sede está causando un problema, pero nos trasladamos para el teatro el 10 de octubre, vamos al José Joaquín Palma, siempre buscando que el que llega, el expectante, que se siente, disfrute, salga muy contento de la propuesta que también le pueden dar los grupos danzarios acá en Granma. Bueno, pues muchísimas gracias, maestro Félix Carballo. El tiempo se nos va terminando, pero antes...